Tres deslumbrantes voces femeninas traen toda la nostalgia de The Andrews Sisters. Aquí, después de los 40, han regresado. Permiso, señoritas. ¡Wow! No, qué placer ser parte de esta experiencia. Increíble. Pero estábamos viendo en la nota que ustedes lograron derretir ese iceberg, ese témpano de frialdad que existe entre comandantes, generales, capitanes. E incluso hasta el mismo ministro Hinspeter estaba ahí declarado un fanático. ¿Qué les pasa a ustedes con esta respuesta de mundos tan distintos a este? En realidad, darle las gracias a la Fuerza Armada y porque nos hicieron experimentar lo más cercano que vivieron Andrew Sisters. Así que es eso, es la historia. Tal cual, pero sé que además se ofrecieron regalos, ¿no? ¿Quién? ¿Alguien especial? Sí, desde Iquique nos ofrecieron las boinas, así que las estamos esperando con mucha ansia. Los coscachos estos, así que los esperamos con mucha ansia. Coscachitos de cariño desde el norte, desde la aviación. Estamos con Andrew Sister y vamos a escuchar a continuación las palabras de este, ¿no? Estricto, Leo Caprini. Yo no puedo ser estricto con estas encantadoras amigas que no fallaron en ningún momento. Se nota que aquí hay un trabajo no solamente musical, hay un trabajo coreográfico, teatral. La cara tuya, la rubia encantadora del medio, me roba el corazón. Tú eres una... Las caras de juego, las caras de complicidad, las caras de comunicar tu alegría por la música. El complemento de tus compañeras es notable. Yo le pongo... Si tuviera ficha, le pondría ficha a las Andrew Sisters. Sí o sí. ¡Excelente! Es así. Un gran momento tras otro. Una noche fantástica. El aplauso es para estas maravillosas Andrew Sisters.